Muy buenas tardes. Hoy se clausura el 16º Festival Timbalaye 2024 en el capitalino barrio de Jesús María en La Habana Vieja. Las expresiones de la cultura popular, como la rumba y las comparsas tradicionales, protagonizan la jornada. Las actividades comenzaron esta mañana con un extenso programa infantil y se extenderán hasta la noche en varios escenarios de la comunidad. Estas imágenes simbolizan la savia de Timbalaye, el rescate de la memoria histórica y la salvaguarda de las tradiciones culturales. Así marcó el inicio de la Ruta de la Rumba 2024, al compás de la representación de la ceremonia de la bandera en la Plaza de Armas de La Habana, protagonizada por los integrantes del Cabildo Congo San Antonio de Padua, de San José de las Lajas, Cienfuegos. Hemos llegado a los rincones que antes no habíamos llegado y hemos visto cómo el pueblo se ha sentido parte de Timbalaye. Y es que esta 16ª edición estuvo dedicada a los cabildos de nación y a las casas Ileocha. Y al encuentro de estos espacios de fértil espiritualidad ha ido el festival por todo el país. Porque Timbalaye supo adaptarse al contexto, crear alianzas a través del Consejo Nacional de Casas de Cultura con las autoridades locales y diseñar un programa que sumó propuestas en cada provincia. El pueblo en sentido general se ha unido y entonces esto es la felicidad colectiva que une a todos. ¿Por qué? Porque la rumba nos une. Coloquios, clases magistrales, recorridos patrimoniales, reconocimientos a cultores de la rumba, entre otras acciones, han signado la agenda del evento que se ha replicado en cada sede. Este sábado se clausura en el barrio de Jesús María de La Habana Vieja con el proyecto de desarrollo local Vivienda en los Barrios, que procura generar conciencia y promover la rumba. Vives, la céntrica calle, se convierte en un gran corredor cultural durante todo el día. Este gran cierre aquí en la calle de Jesús María, en todo Vives, sea una unidad de nación, una fiesta del pueblo, una fiesta de esas casas ileochas, de los cabildos, de la memoria. Estamos viendo una fiesta nacional en un pedazo de La Habana, donde Viviendo en los Barrios es la alegría de toda la nación. Cierre del verano con Timbalaye, una fiesta rumbera, auténtica, popular, de la memoria y el presente de la cultura cubana en sus diversas expresiones. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Canal Cubano de Noticias. La edición 26 del Festival Flores de la Diáspora Africana se desarrolla en San José, Costa Rica, como parte de las celebraciones por el Día de la Cultura Afrodescendiente. En el encuentro, Cuba está representada en la categoría de moda con el proyecto Bárbaras Power Cuba, liderado por la diseñadora Denny Terry Abreu. La iniciativa es la primera marca de ropa afro en nuestro país, donde se mezclan tradición y modernidad con piezas confeccionadas a mano. El evento es un espacio para reconocer y ampliar el reconocimiento de nuestras raíces africanas, las cuales confirman parte importante de nuestra identidad. Unen muchas cosas con Cuba, mis músicos son cubanos, el público, mis amigos, Buena Fe, Jorge Caramba, entonces ya son demasiadas cosas las que tengo con este país que es mi casa. Buena Fe también hizo un recorrido por su discografía. No Juegues con mi Soledad, La Tempestad y Bilis de Farándula, entre otros temas, formaron parte de la presentación a la que se han sumado varios creadores. La iniciativa tiene entre sus propósitos la preservación de tradiciones y, sobre todo, compartir la esencia de las expresiones culturales de la mayor de las Antillas.
La verdad que esto es una idea muy interesante, una especie de cofradía entre el proyecto 360, Producciones, David Sweeney, Legren, las diferentes, digamos, los gobiernos de los municipios y, por supuesto, los barrios, que es en definitiva donde incide este proyecto. Esto siempre es maravilloso, la posibilidad de llegar a la gente, de tener un espacio para que los músicos puedan trabajar, para que el público tenga un encuentro con sus creadores. Y una de las cosas más bonitas que tiene este barrio es poder conservar nuestras tradiciones, nuestros géneros musicales, poder llegar directamente a la comunidad dentro del confort de que el vecino se acerque y sobre todo trabajar todos los públicos, o sea, el grupo etario de niños, de adulto mayor, de los más jóvenes, porque hay opciones para todos. Propuestas recreativas, ofertas gastronómicas y otros atractivos forman parte de este proyecto que agradece el público. Estamos muy contentos con todo lo que se ha efectuado en cuanto a actividades se refieren para la población y sobre todo el impacto que ha traído estas actividades para los niños, porque hoy nos hemos quedado maravillados con esto de los aparatos y los niños están eufóricos y eso nos hacía falta, y sobre todo ahora aquí en el verano. Esta actividad está muy buena, hoy ha hecho diferentes aparatos para los niños de cualquier edad. Y fue muy divertido estar ahí montándome con mis amigos y todo eso. Hemos rescatado los juegos tradicionales, los muchachos gozando, nosotros divirtiéndonos muchísimo. Mi mamá se montó en los aparatos, los artistas cantando, todo una recreación para el pueblo cubano que nos hace falta. Y muy, muy buenas ofertas también, gastronómicas, todo muy bien. Es la primera edición de Arte Barrios, una propuesta que se suma al cierre del verano y que defiende la esencia cultural comunitaria. Leandris Noa Fáez, Canal Cubano de Noticias. Así finalizan las culturales. Muy buenas tardes y excelente fin de semana.